Buenas, mi nombre es Willy Díaz, soy músico docente y hoy estoy con un amigo de hace muchos años, compañero baterista, y que bueno, me acompaña en esta nueva entrevista. Aquí está David, músicos de la época de los 70, como bien estamos hablando antes, no teníamos lo que era esta tecnología. Y entonces, bueno, para poder grabar, tenías que estar con un artista X, de paso eran muy pocos los discos de jazz, pero sí sé que tú te has movido en el campo del jazz. Pero bueno, eso del campo del jazz lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Ah, primero que nada, gracias por la invitación, muy, muy importante. Gracias por la invitación y por tu loable trabajo a través de muchos años, aparte de la cuestión musical, en esto de difundir o de dar a conocer estos, digamos así, diamantes o brillantes escondidos que somos mucha generación de músicos que hemos recorrido no solo el jazz, cantidad de conceptos y estilos musicales. Sí, bueno, es que yo creo que el músico venezolano de una u otra manera ha tenido que trabajar en diferentes campos de la música, así ¿no? Es. O diferentes géneros. O diferentes géneros. Dentro del ámbito musical. Y bueno, tú no te escapas, ni yo tampoco. Yo he vivido una gran cantidad de años de mi vida de la música bailable. Igual, concha. Ha sido así. Ok, perfecto. Mira, David, empecemos con tus antecesores. Tu papá, tu mamá, ¿le gustaba la música? ¿No le gustaba? Okay. ¿Era la típica familia que, bueno, este hijo va a salir músico, sí, qué fastidio? Bueno. O mira, qué bueno que eres músico, o somos músicos. ¿Quiénes son tus padres? ¿Cómo funciona eso? Mi nombre es David Irán Río Pelle Fuentes. El Río Pelle tiene una connotación de Canadá, pero algún ancestro mío, un tatarabuelo, llegó a Cuba, a la isla de Cuba, era fotógrafo, y allí salió lo que se puede decir mi padre, mis tíos y toda la rama de mi familia. Mi papá, el maestro Eugenio Río Pelle, el señor Eugenio Río Pelle, él era cantante, diríamos, empírico. Creo que no vivía de la música, pero tenía, imagínate tú, cubano. Claro. Tenía ya la sangre, la vena, cantaba tangos, cantaba muy bien. Pero pudiéramos decir que la vida fue ingrata en el aspecto que solo lo disfruté 5 años de mi vida. Porque si hubiera sido un poquito más, quizá para empezar no me hubiera levantado aquí en Venezuela, porque esa gente como él y como mis tíos, gente que viajaron en la época cuando se acabó el presidente que estaba en ese momento en Cuba y entró todo este rollo de los Castro, mucha gente emigró de la isla de Cuba y muchos se expandieron por todas partes del mundo. Eso hizo ver una visión más futurista de lo que convenía en esa época. Te estoy hablando 1958, a finales. Yo nací el 29 de diciembre de 1958. En enero de ese año cae Marcos Pérez Jiménez. Claro. Haciendo un poco de historia que eso tiene que ver. Y bueno, yo no me enteré de las condiciones y la vena musical como hasta los 10, 11 años que estaba allá en la primaria. ¿Pero tú naces aquí en Caracas? Sí, yo nazco aquí en Caracas. Yo nazco en Caracas, en la maternidad Concepción Palacio. Y bueno, un niño normal. Los niños de esa época jugábamos carritos, cositas así, hasta que me fui interesando por la cuestión de la música. Y mis primeras baquetas me las regaló una tía por parte de mamá, que me veía siempre con unos lápices, ni siquiera palitos de gancho, dándole tocando todo. Oye, yo te voy a regalar una. Y después los palitos de gancho en la casa se desaparecían, los ganchos. Por ahí empecé con la cuestión de la ejecución, pues, por decirlo así, empírica, en las piernas, en cualquier cosa que me encontraba. Eso era para como la mayoría de los percusionistas. Correcto. Mira, y ¿te acuerdas de esa primera vez que tú dijiste, aquí es donde me gusta la música? O sea, este es el tema que me gusta. Porque, claro, uno cuando está muchacho toca, pero hay un tema que de repente, oye, este tema me acuerdo cuando yo empecé a tocar o más o menos intentaba hacer algo. Okay. Tú sabes, ¿no? Ese tema que uno dice, oye, me acuerdo que este tema. Qué bueno que iluminaste ese laberinto oscuro por allá. Tenía yo 12, 13 años de edad. En primer año de bachillerato,
tocando Colorea mi mundo de Ten Year After. Okay. Esa fue una de las primeras canciones así. Y ensayaba en casa un tío mío que vivía por allá por las brisas, por el Junquito. Fue la primera vez que yo me monté en una batería. Ah, se me olvidaba decirte que la primera persona que me dio mis primeros pasos en la batería es un gran músico, timbalero, baterista y músico venezolano que se llama Edward Pimentel. Edward, claro. Que bueno, tocó con Medio Humanidad, con Oscar de León muchos años, con La Crítica últimamente, con Los Adolescentes. Él fue mi, el que me inició a mí y el que me dijo un día, no te digo más nada, de aquí dale tú, oye, no, dale tú por ahí para allá, que ya tú tienes alguna formación. Y entonces empecé yo de forma autodidacta a interesarme por la cuestión musical y a la curiosidad por comprender qué es la lectura musical y el idioma de la música, pues, como tal. Entonces, claro, tú entras primero, bueno, toda esta niñez de los palitos, de tal y qué sé yo, pero empiezas ¿por qué? Por el rock, ¿es lo primero que te gusta? Sí, el rock. Es lo primero que... Es lo primero que me atrapa, sí. ¿Qué es lo primero que el rock y la música de mi época, Sandro, Leodán, esas cosas así que... Te he prometido. O sea, que ahora uno dice gallego, no, eso es música todavía. Claro, todo eso es música. Y eso estaba entrando en el cerebro, eso estaba sonando en y radio. Y la radio en esa época, valga la acotación y el comentario, la radio era excelente. Eso era una, ¿cómo pudiéramos? Una fuente de aprendizaje. Sí, eso no, es verdad. La Radio Capital, Radio Nacional, ni hablar. También siempre me gustó la música clásica. De muy pequeñito, cuando creo que no tiene ningún sobre razón, que no. La música de Bach, la música clásica, no sé, me llenaba de una no sé qué cosa por dentro y bonito. Siempre hubo esa vena musical allí. Siempre hubo eso. Mire, entonces, cuando tú entras en la batería, okay, ¿cómo llegas tú allá? Porque, bueno, uh-huh, se supone, o medianamente, uh-huh, practicabas en tu casa, estudiabas con los discos o con la radio, porque era lo que había. Primero con la radio, pero más que estudiar, escuchaba. Era un melómano, escuchaba... Yo recuerdo un programa de Capi Doncella, imagínate tú qué escuela, que en el cuarto, mi mamá y yo escuchando a Cream, a Stephen Wall, imagínate tú. Eso, nada más, pura guataca, puro entrenamiento auditivo, como le dice el maestro Jerry Well. Después, la primera vez que agarré una batería fue en casa de este tío mío y una tía me regaló un par de baquetas. ¿Porque tu tío era baterista? No, sino que él tenía... ¿Cómo se llama eso en esa época? Lo que ahora es DJ. No, tenía una miniteca. Okay. Y él le encantaba los Beatles, Rolling Stone, Kans, o sea, cantidad de grupos que, tantos que bueno. Entonces yo empecé ahí como a aficionado a escaparme de ciertas reuniones de los Boy Scouts para meterme por mi casa, por allá, por los hornitos, por el castillito. En casa del difunto Sado, un árabe que tenía un estudio de grabación, yo me escapaba de unas reuniones que yo tenía con los boyescados, porque ahí estaba tocando Eduardo con un grupo, y ahí fue que yo empecé como a enamorarme de la cuestión como tal. Claro, entonces ahí sí va a donde tu tío a practicar. Sí, en simultáneo, pues iba para allá, entraba ahí, tú sabes, David se emocionó y estaba enfiebrado con esa música. Que mi mamá, por supuesto, pensaba que era una fiebre pasajera hasta la primera vez en el año 1976, en un programa que me vio tocando ya la batería en el Canal 8. Nunca olvidaré el difunto Bob Rangel y el Luz Peraza, que no sé si está vivo, en un programa que se llamaba Viva Juventud. Ah, Viva Juventud. Ajá, claro. Ahí fue cuando ella me vio y dijo, no, el muchacho como que sí. Ah, pero entonces no nos adelantemos. ¿Cuándo es la primera vez que tú tocas con un grupo? Que tú dices, bueno, que yo ensayo, que toco. Lo que toqué fue en el liceo, que en ese momento era la técnica de los mecedores, hoy se llama Lino Gallardo. Fue la primera vez que yo toqué ante un público que yo dije, wow. ¿Y tocaste qué repertorio? ¿Te acuerdas? Los Beatles, cosas así de esa época, los Beatles. Estaba muy pegado al grupo Cima, pero yo me recuerdo que era música de los Beatles, básicamente. Rolling Stone, esas cosas así, súper determinantes para cualquier músico.
Ah, ok. Entonces ahí te das a conocer como baterista. Sí, ahí empiezo. Estaba yo en primer año, segundo año. ¿Y esa batería, y con qué batería tocaba? Una Roger que me prestaron. Una Roger que era en ese sitio donde estaba mi tío, casi mi abuela. Y había una Roger, imagínate tú, una Roger. Las Roger son buenas. Y mi muchacho me prestaba esa batería. Y yo, uy, ese fue mi primer pinino. Qué bien. Entonces, empezando desde ahí, que ese era un grupo, me imagino, un grupo escolar, ¿no? Un grupo de escuela. El único que era escolar era yo, los demás eran ya ¿Sí? mayores y yo me empaté en la cuestión, pues. Porque el dueño de la batería como que no tocaba mucho y yo llegué y parece que di unos palitos ahí. No, bueno, vamos a dejar a David para que le dé la batería ahí. Y el muchacho prestaba la batería. Así comenzó la cosa, pues, una cosa muy, muy amigable entre nosotros, entre esa gente, pues. Bien, yo vi aquí en lo que tú me mandaste que tocaste con varias gente. Dentro de eso está la banda de Joseito Romero, el bajista, ¿no? El guitarrista. Guitarrista, perdón. Sí. Guitarrista. También dice que aquí acompañaste a Mirna Río, Mirla Castellano, Peco Camba, Trino Mora, Jorge Rigó. Sí, sí, eso fue ya. Eso era lo que estaban pegados para la época. Uh-huh. Así es. O sea, que tú estabas metido en la pomada de la época. Se puede decir. Siempre es curioso, simultáneo, underground y todo lo contrario, que no sé cuál sería el término. Como esa luz y a la vez escondido, o sea, simultáneo, pues. Porque uno no era muy salido en esa época, en mi mente ya no tenía vivir de la música, para empezar, sino siempre trabajando en otras cosas, estudiando en otras cosas, pensando en que tenía la música como hobby, y después me di cuenta que no, pues. O sea, y entonces, ¿en qué momento tú te dices, bueno, yo voy a vivir de la música? ¿Cómo es eso? A vivir como tal, no. En el año 1977 fue la primera vez que yo ingresé en la Escuela Superior de Música en Carmelita. Okay. Ya venía, y empecé a estudiar teoría y solfeo, este tipo de cosas. Y de la mano con el profesor Narciso Ernesto Pichardo, que es un gran músico pastoreño, que ha sido el mentor de muchas generaciones musicales. Ahí fue que comencé la cosa. Y a vivir de la música como tal, cuando un amigo bajista ya desaparecido, Elías Quintero, me propuso, oye, están buscando un baterista en la gran banda del Ministerio de la Defensa. Y como yo estaba en primer año de teoría y solfeo, perdón, de rítmica, ahí en la sala arriba, con Edgar Saume, Alberto Vergara, Diana Montoya, esos son los que me acuerdo ahorita. Entonces, metí mis papeles y ingresé en la banda. Me hicieron, por supuesto, un examen, como pues, por decirlo así, una audición más que examen. Exacto, una audición. Y los tipos atrás viendo lo que... Y cuando vieron que yo toqué el mercado persa, pra, 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 ra, ra, sin pelarme, yo tenía primer año de percusión, pero ya yo venía, me doy cuenta de eso, ya venía afiladito y yo mismo me quedaba, concha, qué bien, qué bien. Y a la vez de la lectura también me emocionaba, yo tocaba y porque eso de que, no, que los músicos cuando leen, o sea, que son fríos, eso es relativo. Claro, yo creo que es un don que tenemos algunas personas, gracias a Dios. Yo me acuerdo de la obertura de Guillermo Tell, yo tocando eso, nomás se me erizaban, te gran cantante. Y uno leyendo los figuras, yo, coño, qué broma tan buena. Eso fue muy bonito. Que tuviste, entonces tú entraste en esta orquesta que me imagino que era regular, ensayos regulares, sí, conciertos sí, regulares, claro. Y me imagino que tenías un horario, o sea, me imagino que estaba, qué sé yo, 2 días a la semana. No, todos los días, era músico militar. Ah, todos los días, Y me decían militar disfrazado, porque yo era civil, yo nunca serví en el servicio militar, uno me ponía, no, que es asmático, que sos tan de hogar y broma. Y ahí yo me tuve que hacer militar, asimilado, pues. Claro. Mi superior se reía, y ahora este civil disfrazado, pues, como uniformando de verde y todo. Pero yo estuve un año ensayando sin cobrar y dándole, claro, para mí eso era, imagínate. Lo tomaste como un entrenamiento. Total, y creo que sí, ya en esa época, en esos mismos días, nació el taller de Jazz de la Pastora, que... ¿Estamos hablando de qué año? 82-83, esos años, cuando el finado Carlos Rojas, que es una cosa que casi no quiero mencionar porque me imagino que a todos
nos ha dejado un gran vacío. Pero el taller comenzó en mi casa. Empezamos a enseñar la casa. Mira, no sabía esto. Sí, y cuando yo vi la entrevista que tú le hiciste al final, yo dije, oye, qué raro que no se mencionó eso. Bueno, algún día llegará el momento que yo lo pueda sacar a la luz. El taller de la pastora, orgullosamente, con mucha humildad y respetuosamente, comenzó en mi casa, en mi cuarto, pues. Eso fue un movimiento bien importante. Importantísimo. Yo creo que de una u otra manera, yo te veo aquí en esto que estamos hablando, porque tú eres parte referencial del taller de la pastora. Así es. O sea, tú eres cofundador. Cofundador. Con el maestro Carlos Rojas. Cuando uno ve tu vida musical. Qué tremendo. Uno no ve la parte de la pastora y todo el significado de la parte de la pastora. Claro, porque uno siempre pone, bueno, los nombres que la gente asume que lo escuchó Mirna Río, Mirna Castellano también. Y Mirna Río también. Fue tremendo. Son anécdotas que yo tengo aquí. Claro, entonces toda esa gente lo conoce, pero de repente hablamos del percusionista que tocaba, por ejemplo. De William Ugarte. En el taller y la gente posiblemente. Oye, ¿quién será? ¿Quién es este? Los fundadores. Después fue que llegó Rubén Darío, los demás, pero todo eso comenzó en mi casa. Frank Mercado en la flauta, que no sé si vive. Julio Báez, en paz descanse. ¿Qué tocaba Julio Báez? El bajo. Ok. El maestro Carlos Rojas y este humilde servidor en la batería. O sea, que ¿cómo empieza ese taller de la pastora? Empezamos en mi casa a ensayar, pero en la onda de jazz con el Real Book. Aún Carlos no había compuesto los temas que compuso posteriormente. Fue muy bonito porque ahí medianamente leíamos un poquito de música cada quien. Y Carlos siempre sugería, imagínate, que me acuerde de Pat Metheny. Claro. Y recuerdo anécdotas bonitas, no hay muchos temas en general, pero de Pat Metheny. Que mi mamá decía, uy, eso sí me gusta a mí, como ustedes tocan eso. Imagínate tú cómo sonaba, que claro. Mi mamá, que era, en el buen sentido de la palabra, neófita en la materia. Claro, porque es que la música suena y la música, claro. No hay que ser muy entendido ni muy interesante. Uy, qué bonito suena eso. Imagínate, para nosotros eso era un formato guitarra, bajo, flauta y batería. Así fuimos creciendo, increíblemente. Tanto que mi cuarto nos quedó chiquito y gracias a... Ubícame para que también los que medianamente conocen la pastora o los que no conocen, ¿dónde quedaba dónde queda tu casa? Porque tú todavía sigues viviendo ahí. Sí, donde mismo. ¿Donde mismo? A 3 cuadras del mercado de la pastora, esquina Soledad Acevedo. Ok, cuando uno llega a la pastora, llega a la pastora, agarra a la izquierda, ¿verdad? Ajá. Agarra a la izquierda, hay como dos caminos grandes, uno que está en toda la iglesia, que sube. Y otro que está como hacia la izquierda o hacia tu mano izquierda. Que va como hacia esa parte no la conozco. Sí, es como decir el casco central de la pastora. Pues. Exacto, el casco central, que ahí está una que sube, creo que para el polvorín. Para el polvorín, exacto, que llegas arriba y cruzas la izquierda. Yo se puede decir que estoy como entre la frontera, entre la pastora y Lídice, una callecita fronteriza. Ok, claro. Y es un callejoncito ahí bien chévere, bien escondidito. Pero para ese callejoncito ahí llegó hasta el maestro Jerry Well, Juan Carlos Núñez cargando un piano, Guglielmo. O sea, por eso es que yo digo que, no malinterpretando el ego, el falso ego que tiene todo ser humano, de ahí salieron tesoros, son unos tesoros escondidos. Porque para que Jerry Well fuera para mi casa, ya teníamos una amistad de cuando él se retiró de todo esto y se fue para Paramito, para Mérida. Para Mérida, claro. Que tuvo su época de, ahí, chévere, pues. Estaba Jerrito pequeño. Pero Juan Carlos Núñez ya dio un movimiento. Juan Carlos Núñez acaba de venir de Europa. Sí. Y también teníamos contactos musicales con unos familiares o amigos de Carlos Rojas que tocaban música venezolana, pero que estaban incursionando en el jazz. Ok. Por eso quizás, debido a eso, organizativamente no tengo ahorita, como te pudiera decir, no sé qué término utilizar, un poco de unos 10, 20 cassettes, porque en esa época era cassette, no existía ni el CD. Claro. Y cantidad de experiencias, cuando toqué con Chiras, un grupo que era con metales de Vicente Castellet, que era violonchelista o viola de la Filarmónica de Caracas.
Son gente que después se empezó a correr por ahí, se corrían las bolas. Coño, pero hay muchachos que tocan batería bastante aceptable y lee un poquito. Y entonces me empezaron a recomendarme y yo, cuando vine a ver, estaba montado tocando con esa gente, pues. ¿Y en qué momento sale? ¿En qué momento sale el? Disculpa que me involucre con esta parte del Taller de la Pastora, claro. Porque el Taller de la Pastora de verdad fue una referencia a nivel del jazz en Caracas. En Caracas. Porque de ahí surgieron, de hecho, bueno, yo llegué a tocar después para, no en el, en el Taller de la Pastora, pero por medio de Carlos llegué a tocar en el Polvorín. Uh-huh. Y los Parrandones. Los Parrandones y tal, y qué sé yo, que no era jazz completamente, pero se tocaba jazz. Sí, y sus cosas latinas. Y sus cosas latinas y tal. No, eso fue una mina increíble ahí, un semillero, podríamos decirle también. Exacto. Y entonces, ¿cuánto tiempo ensayaron en tu casa? Porque después que se fueron para otro, para que no sé dónde. El Teatro del Triángulo, que está en la avenida principal de Puerto Caracas. Nos los prestaron por unos meses y tuvimos 9 años ahí metidos. Ah. Ajá, eso fue lo que yo más escuché, más que tu casa, pues eso fue lo que yo más escuché, claro. Porque bueno, y ahí había un movimiento. Claro, porque nos prestaron el localcito porque ellos queríamos expandirnos, pues, y queríamos tener otra gente, y bueno, y en efecto, de hecho, yo fui que en estos días, se lo recordé, que con mucho sentimiento y tristeza me contestó el mensaje de voz desde Uruguay. Yo llevé al taller al que ese momento era mi profesor de percusión clásica, el maestro Alberto Vergara. Ah, claro. Yo fui el que lo llevé al payá. Ya yo estaba, tú sabes, como te digo, yo tenía primer año de percusión, entre comillas, porque cuando me hacían las audiciones, Diana Montoya sacaba el Jerónimo Vaqueiro Foster, Roque Cordero, ¿te acuerdas esos métodos? Claro, claro, claro. O sea, te sacaban así, de aquí, así, solfeo rítmico. Ah, no, vale, pero ya tú estás. Por eso lo digo orgullosamente, ya yo venía de la escuela del maestro Narciso Ernesto Pichardo, que ha sido formador de no sé cuánto ahorita, 8, 9, 10 generaciones de músicos. Qué bien. Yo creo que yo pertenezco a la primera generación de músicos. Y de lo que te acuerdes, en ese Taller de la Pastora, bueno, ya me nombraste, por supuesto, a Jerry Well, sí, al maestro Núñez, a Vergara. A Vergara. ¿Quiénes te acuerdas que participaron ahí? Hay unos que son conocidos, pero hay otros que no son conocidos. Y parte de eso es tratar de dar a la luz pública esos que abrieron el camino para nosotros. Dominguín. Dominguín, claro. ¿Como flautista o como saxofonista? No, las dos cosas. Fue con las dos cosas. Con las dos cosas. Y después ya había un momento en que de ahí, como un pulpo, empezaron a salir, él inventó un cuarteto, y entonces era William Cabrera en el piano. William Cabrera. Uy, no recuerdo quién estaba en el bajo, mi persona en la batería y Dominguín tocando saxo. Alfredo Sánchez, por ahí pasó. Después Terry Bonilla, Ramoncín. Ramoncín, wow. Todos esos tipos. No te digo, eso llegó a ser, eso llegó un momento que usted no te das cuenta, porque tú, como tú estás embuido y concentrado en tu trabajo, no estás como decimos en el argot, paltoseando, oyendo a ver quién te está viendo. Se iba desarrollando un movimiento que cuando vinimos a ver, todos estábamos asombrados. Y hoy por hoy, cuando yo veo todo esto del sistema de orquesta, la dinámica de trabajo de nosotros era excelente. Era una cosa que, lástima que no seguimos allí, porque si no, ahorita no nos hubieran podido sacar. Y como tú dices, literalmente, la referencia del jazz en Caracas era esa. No otros sitios que no recuerdo el nombre y que tampoco es ético nombrar, que tenían, no sé si Arnova, esas escuelas así. No, todo suma. Okay, todo vamos suma. A verlo de esta manera. Pero en ese momento, esas escuelas como quedaban que sin... En el este. En el Rosal quedaba Ars Nova. Yo llegué a dar clases en el Ars Nova. Yo estudié en Cepro Music, la escuela de Pablo Schneider. Exacto. Ahí me dio clases Félix Colino, teoría de la música, y el Pago Fran, imagínate tú. Claro, claro. Pero todo suma. Yo, claro. Ya que al final de todo esto, para mí es importante porque, ¿qué es lo que pasa? Tienen que haber escuelas donde pueda haber gente que no le dé cierta temor ir a otros lugares de Caracas. O sea, es algo normal. Eso era underground también. Claro, eso era underground. Entonces, underground, de repente, por más que sea, que uno en su zona se sienta tranquilo, tal vez una gente de X estatus
le da como medio cosa ir para, por ejemplo, para no sabía, para Petare, sí, o, sí, o para, por ejemplo, yo que he tenido familia en Casalta 3, esa es la subida del Atlántico, imagínate, tú sabes, ¿no? Zonas que, bueno, que no, sí, todo el mundo va a decir, bueno, déjame turistear por aquí. Pero después, bueno, se fue, como te digo, cuando salimos al Triángulo, bueno, ya. Ahí sí me acuerdo que, sí, que porque era mucho más céntrico en relación a tu casa. Claro, claro, quedaba a orilla de calle, como mi casa bajando unas escaleritas. Exacto. Solo un tostado, por ejemplo, como Juan Carlos Nuño, como lo digo con mucho cariño, se lanzaba para allá, coño, hace falta un piano, David tiene uno. Estábamos en el 23 un día en una descarga esa que hacíamos, donde cerca donde vivía Carlos en paz descanse. Ay, David tiene un piano, un Guglixer que yo había comprado en 1000 bolívares, imagínate. Un Guglixer, coño, bro, es un piano, yo. Y el hombre, oh, vamos a buscarlo, y se lo echaba en el lomo y bajaba por ese callejón. Tú dices, coño. Se formaba tremenda rumba. Sí, sí, unos jam session en la casa de ese muchacho que era un bajista que se llamaba William. Él falleció también. Incursionando, estábamos con esa fogosidad, estaba Carlos fusilándose a Pat Martino, a John Scolfi, imagínate tú, estábamos en esa, yo a Billy Cohen, o sea, estábamos en ese fogueo ahí, pues. De hecho, creo que tú tuviste un tiempo estudiando mucho Billy Cohen, porque yo me acuerdo que tú me hablabas mucho del grupo Mahavishnu. Ah, Mahavishnu, una de mis grandes escuelas. Mahavishnu, tú Mahavishnu me hablabas mucho del grupo Mahavishnu. Sí, 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 eso fue... Eso fue. Mira, y de eso quedó algún registro. Tú me hablaste de cassette, pero tú llegaste a conservar esa música. No, yo nunca tocando, pero sí, porque como era empírico la cuestión y no tenía en ese aspecto o una asesoría de alguien mayor que yo, porque un muchacho al fin uno lo que está enfiebrado con eso, de que yo hubiera tenido una hemeroteca, una especie de registro, cosa que ahora lo lamento como estamos hablando, pero está en el disco duro, pues está en el disco duro, y trabajos que se hicieron en base, los coras llaman cover, que de hecho después en el taller hicimos un tema que salía en el libro de la Mahavishnu, Resolution, okay. Resolution lo tocamos, cada quien con su parte ahí bien bonito y excelente. Pero de eso en ese momento no quedó registro. No estaba este background tecnológico que ahorita cualquiera saca un teléfono, una cámara y filme y... Y queda claro, sí, queda. Claro. Un poco lo que estábamos hablando, sí, antes de empezar esto, ¿no? Que bueno, que lastimosamente, uh-huh, no había la tecnología, no, para registrar cosas, inclusive ni siquiera la misma cámara, porque tener una cámara era tomar la foto y esperar que saliera bien, ajá, porque tú no sabías si salía contra luz. Y si hubieron, ¿sabes?, personas que eran, por decirlo así, como fan de nosotros, de ese movimiento del taller, que filmaron muchas cosas y tomaron muchas fotos, que las vengo a ver ahorita a raíz de la desaparición física de Carlos. Ah, para que tú veas. Que yo veo así, wow. Y esto sí, que el hijo ha puesto muchas cosas. Y Luisa, la hermana de Carlos, mi hijo, me mandó unas fotos que yo tenía pelo y negro. Sí, sí, aún tengo, pero yo me paso el acero y es impresionante porque dice, wow. De hecho, un compañero, un músico bajito, un amigo por ahí, me preguntó, ¿y eso dónde fue? Antonio Morales también. Yo le dije, hermano, si te digo dónde fue, acuérdate cómo era uno en esa época. Mira, hay un concierto en Upata. Uno no preguntaba si le iban a pagar, si era gratis. Uno se lanzaba. Uno iba para allá y listo. Sí, sí, porque eran, yo justifico que eran otras épocas. Porque uno no pensaba que por eso te podían pagar. O sea, uno no pensaba en eso. Si te pagaban, chévere. Y si no te pagaban, también. Disfrutaba el momento. Claro. Eso es lo que dio o le infundió a uno esa mística por la música. Ahora, hay músicos que de hecho no ensayan. ¿Dónde es el guiso? No hay arruga en la cara. Eso es discutible. Y con gente como tú, porque sé que tienes una calidad humana que no porque tenemos en la entrevista, vale la pena reconocerlo, que de hecho por eso haces este tipo de trabajo y tu trabajo del como Mastranto, Jazz Boot. O sea, tú eres una de las personas más, que yo más admiro, porque siempre tu actitud ha sido la misma. O sea, no por eso te has deslumbrado. Y sacas a relucir cantidad de cosas y movimientos musicales o piezas de los músicos propiamente dichas. Eso nadie lo hace.
o no lo está haciendo nadie. Bueno, sí, bueno, yo intento, como es que bueno. Pero chévere, excelente. Intento. Excelente, porque eso es un trabajo. Sí, porque sabes que lo que pasa, que cuando tú vas a estudiar tus antecedentes a nivel de música aquí en Venezuela, no hay libros. No hay libros. Bueno, hay un libro que fue el de Simón Baliachi, que es el Jazz en Venezuela. Ay, imagínate. Por toda la buena intención que pueda tener, siempre se le va a escapar gente. Sí. Es algo normal. ¿Quién es ese señor? Simón Baliachi, el escritor, el que hizo el libro Jazz en Venezuela. Ah, okay. Ese libro donde, bueno, yo aparezco ahí aparecen otros compañeros. Sí, exponente del jazz, ¿no? Y él dice, y él va diciendo, él tuvo que ir a donde Gonzalo Micó. Imagínate. Para buscar, porque Gonzalo Micó es de esos que guardan ¿cómo se llama? Los trípticos. Exacto, que te daban en las entradas, ese de tipo los de cosas. Ajá. Entonces, bueno, él iba diciendo, no, mira, esto fue en tal fecha, y aquí tocó no sé quién, y aquí tocó no sé qué, y tú sabes cómo es, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él hizo ese libro interesante. Oye, qué muy bien. Bueno, o sea, un tremendo libro. Y por supuesto, falta gente ahí. Yo me he conseguido gente que dice, oye, hablan de jazz y yo no aparezco ahí, pero espérate un momento. ¿Tú sabes lo difícil que es aglutinar y que te falte gente? Ha habido gente que me dice, oye, no has entrevistado a no sé quién. Oye, es verdad, pero es que también hay otros no sé quién que también han aportado al jazz y que injusta o de una u otra manera no están en el tapete. Pero y gracias a tú. O sea, tú eres parte de ese movimiento de La Pastora, que fue un movimiento de verdad sumamente importante. Si hay que hablar del jazz en Caracas, no se puede poner a un lado lo que fue el jazz, el ¿cómo se llama? Los festivales de Oscar Boy. Taller de Jazz de La Pastora. Taller de Jazz de La Pastora. Pero creo que siempre, no sé por qué, siempre se tuvo como líder Carlos Rojas. Claro, claro. Siempre tuvo como líder, la ¿verdad? La cabeza. Ok, entonces, claro, uno no. Eso no lo discute nadie. Exacto. Ok, pero claro, él está ahí, pero todos esos que conformaron como tú, muy poco se sabe. Ah, sí, cierto. Claro, por supuesto lo saben los que estuvieron en el es momento. Correcto, es correcto. Y esta es parte de esto, para que la gente sepa que tú eres protagonista. Uf, cómo no. De ese movimiento. Cofundador, claro. Cofundador, porque además empezó en tu casa. Imagínate tú. Cosa que yo inclusive no sabía, pues. Sí, sí, yo lo percibí, pero yo dije, bueno, en su momento me tocará contarlo. Porque como ya yo estaba en tu lista de espera. Exacto. Y en ese aspecto no tengo ese. Porque hay gente que se muere que si no la nombra, no, todo lo contrario. No, lo que pasa es que a veces, bueno, estamos hablando y se te olvida. Se te olvida. No. O sea, yo parto de este punto. No aportamos nada cuando criticamos de mala nota. De hecho, una acotación que quería hacerte, una que interrumpe antes que se me escape, que una de las cosas que representaba literalmente un paraíso terrenal en el taller, que todos los músicos que ya estaban componiendo, escribiendo música, tenían quien les tocara. Eso. Y eso es un paraíso, tú lo sabes que es así. Hasta yo mismo en un momento empecé mis pininos, ciertas cositas pequeñas, pero ahí Carlos Rojas tenía quien le tocara su música. Alberto Vergara estaba en una época de su vida muy prolífica. Y el hombre empezó todos los días, cada vez que íbamos a ensayar, traía uno o dos temas nuevos. Y aparte de eso, la dinámica era tan equilibrada. No había cojeo. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ahorita el nombre de la pieza. No es Herencia. Es una pieza que a la introducción estaba escrita con timbal y batería. Y eso no. El hombre marcaba y nosotros tocábamos y arriba abajo William y yo hasta que venía la introducción donde nos integrábamos todos en calor. Bueno, ni hablaba de Tricéfalo, de Mandingo, barrio. Entonces, por eso es que, muy a pesar de que tengamos que hacer este recordatorio, pero innegable hacerlo, claro. Ahora que me tocó a mí el banquillo de los acusados, Carlos es...
De hecho, creo que puedo contar una anécdota. En estos días estaba repasando un repertorio que me tengo que... No, no que aprender, que repasarlo por respeto a mí y a mis compañeros. No es que vaya a llegar, no, que pues como yo toco Billy Cohen. Estaba tocando porque, ensayando, repasando porque se fue y porque murió. ¿Y qué tú crees que me pasó, Willy? Tuve que parar de tocar y empecé a llorar. ¿Verdad? Claro, porque ¿cómo se dice? Yo asocié la letra a A Carlito. Carlos, Entonces claro. solo se lo conté en estos días a Darimar. Yo dije, oye, papá, no, porque yo hay cosas que yo no las quién las va a procesar. O sea, porque el único tipo hacía fin conmigo. De paso cumplíamos un día de diferencia. Y yo lo llamaba, ¿qué pasó, McLaughlin? O él me llamaba, mira, escucha esta broma del tío Cohan o de Herbie Meso, mira Herbie Hancock. O sea, la única persona músico que yo tenía así como mi espejo era Carlos. No, 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 no tengo otro ahorita, así que coño, de esa convivencia que los dos nos vimos tocando I Go Home de Ten Years After y los solos de Alvin Lee, y yo me fusilaba los solos de fulanito, a después ya tener que fusilarse a Chick Corea, a Lenny White, a Herbie Meso, a Steve Gadd. Entonces, por eso es que es muy difícil no sentir esa... Claro, Menos mal que porque quedó su música. claro. Pero... Ojalá de esa música, que ojalá no se haya perdido, porque cuando yo entrevisté a Carlos, yo le digo, Carlos, ¿te acuerdas que nosotros grabamos, o sea, nosotros grabamos el tema Mandingo, grabamos un tema que era para BM. DM, Víctor Mesta? Pa, pa, Ese. Ese tema, varios temas, Barbarito, Barbarito, un un danzón. Yo lo danzón. llegué a tocar. Entonces nosotros grabamos eso ¿Tú y, grabaste ahí? ¿Lo claro, grabaron dónde? eso lo grabamos allá, ¿tú te acuerdas por donde las baterías Duncan, esa que es una, no sé ¿Me si estás eso, hablando de Bárcenas no, Arrío? no, baterías Duncan para allá para el este? Ah, ok, no, 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 no lo ubico. Eso, que es una zona ¿Y industrial. qué pasó con eso? Bueno, aquí es donde va la cosa. Cuando nosotros grabamos eso, revienta el sacudón, ¿te acuerdas? Reventó el sacudón, ¡pa! 89. Y entonces, mi batería se queda ya presa, porque bueno, no se Se podía fue, salir de Caracas, claro. teníamos toque de queda, o Sí, sea, wow, qué tremendo, era horrible, vale. pues, horrible. Y entonces, todo ese material les queda ya, inclusive los instrumentos, mi batería cepillada completa, la Yamaha esa que tú llegaste a ver. Y bueno, para recuperarla fue un rollo porque recuerda que para que se volviera a normalizar duró como un mes esto. Toque de queda, Toque de queda y todo lo garantía demás. Garantía suspendida. suspendida, ¿sabes? Bueno, Uy, Dios imagínate, mío, cualquier cosa. cualquier cosa. Y entonces, bueno, yo recupero mi batería y resulta que el dueño del estudio, que no me acuerdo cómo se llama, era socio con su pareja. Y ellos terminan divorciándose o algo por el estilo. Y bueno, entre la rencilla de divorciado, dame acá que esto es mío, no te lo doy. Y parece que le quitó todo el material que ya Carlos había grabado. El material estaba en reel. En reel, porque se grababa en reel. Y se había grabado todo el disco. Todo el disco con todos esos temas que ya lo habíamos tocado en varios festivales. Alguien me comentó sobre ese evento, no en detalle, pero me dijo, coño, qué lástima que ese disco fulanito no quiso soltar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uy, qué Aparentemente, zorra, Carlos le dieron una premezcla. vale. Y Carlos no lo quiso sacar nunca porque, bueno, porque consideraba que le faltaba algo. Y le dijo, oye, Carlos, lo que pasa es que eso hay que sacarlo Y su carácter porque, reservado. claro, eso hay que sacarlo porque esa es la fotografía del momento. Quede lo que quede. Y si fue una premezcla, yo estoy casi seguro que esa premezcla, por muy deficiente, está a un 80% de lo que se tocó. Por muy deficiente que esté, porque lo que se tocó ya venía caliente. O sea, grabamos con Giovanni en el bajo, William Cabrera, Miguito en la conga, Miguito, Miguito en por la conga, supuesto. Carlos y por supuesto yo en la batería. Eso salió, tú sabes, Sabrosito. más con piano acústico. La batería, tú sabes, bien Bien sentida. Bueno, ¿qué seteada. te puedo decir? Uy, vale. Es un material que creo que Carlos, que eso quedó en manos de Quien Carlos. debe tener acceso a eso es Emmanuel Rojas, De el repente, hijo. ojalá lo pueda conseguir y lo pueda divulgar, porque eso es historia.
Eso es historia. Y resucitó. Y tenía a Carlos aquí tocando su música. Esa es la única manera. Tocando su música. Yo tengo dos papeles que él me selló cuando yo hice mi proyecto de David Ropelle Jazz Band, que no hemos llegado ahí todavía, pero ya lo traje a colación. Él me bueno, Carlos, necesito dos, tres temas tuyos. Claro, los originales los tengo por ahí. ¿Cuál es tema? Tengo Arcoiris, un swing. Ajá. Tengo El Barrio y Mandingo. Y Mandingo, todos esos temas son buenos. No, y he escrito con la caligrafía de Carlos. Que no sé si sean cosas de lo que me estoy poniendo viejo. Yo cuando Carlos me escribía música nunca me pelaba. Escribía tan bien y estaba tan compenetrado con su manera, porque aparte que estudiábamos, siempre nos dábamos ciertos tir, ajá, de los cinco, para este tipo de cinco palabras. Entonces, como veníamos, como te digo, en un movimiento tan hermético en ese sentido, pero abierto para todo el mundo, él no se decía que no a nadie. Y por ahí pasó el boliviano. ¿Cuál? Álvaro. Ah, Álvaro. Álvaro que vive en el boliviano. Apellido Córdoba es la cosa. Álvaro Córdoba. Álvaro pasó Córdoba. Por ahí. Que era un monstruo, que es un monstruo. Yo mantengo el contacto con él. Y no, por ahí pasó gente increíble, pero te digo que ya veníamos con esa. Con un nivel bastante parejo. No había cogeo. ¿A qué me refiero a esto? Que hay músicos que pueden motrizmente tocar mucho, tocan el swing como Tony Williams a 240 el hi-hat a negra. Pero cuando había que tocar BM, cuando había que tocar Tell Me a Better Story, a quien le ponían, el que se la sabía ya no tenía, porque esa es una opinión y una visión que tengo yo sobre la lectura musical, es un medio, más no un fin. Eso, sé por qué lo digo, quizás en otra ocasión se pueda, se le pueda sacar más a ese tipo de cosas, o hasta en un conversatorio que sería bueno. Porque yo siempre, no sé si sea un prejuicio que yo tenga cuando cito de mi chamber, aparte que no le tuve, esos tipos tocan de memoria. Entonces yo mismo voy a contestarme dentro de la ignorancia que pueda tener respecto, entre comillas, que debe ser ese training de trabajo tan tremendo. Tú con Carlos nunca me viste a mí con un papel al lado, yo me sabía todo aquí. Uno de los últimos temas que Carlos compuso en ese momento, Al Chic, dedicado al Dime Oli Chic Corea. Exacto. Bueno, y me acuerdo que Carlos me dio el papel a mí, creo que fue de guitarra o de flauta. Mira, ajá, ra. O sea, eso que en estos tiempos es un nivel que quisiera de nuevo retomar, porque esa dinámica de trabajo y el ensayo, un momento que tú ves, ok. Y cuando venías a ver todo, como es debido, pues la música aquí, ¿no? Que toda la vida, 40, 50 años, que yo voy a cumplir ahorita, eso, me dio cupo montado en esto de la música, y toda la vida, yo le llamo amarrado a un papel, le llamo así, de repente, con mucho respeto, hay músicos que trabajan así, pero no creo que, o sea, y como mi parangón siempre han sido Mahavishnu, esos machín, esos tipos, sin hablar de Franz Zappa, porque claro, si hablamos de Franz Zappa, se acaba la entrevista, los tipos, o por una cuestión de ellos, o que el líder les exige, porque yo un momento que con Carlos Rojas estábamos entrando en una etapa donde él nos exigía, después que leía, perfecto, leíste de maravilla, no hubo pelones de ningún tipo, ahora memorízalo. Eso era lo bonito. Carlos era, siempre fue una luz, todos estábamos por debajo, pero siempre había ese respeto de Carlos, siempre, bueno, mosca aquí con esto. O sea, la exigencia de a tu personal exigirle, ok, lees perfecto, ahora memorízalo. O quítate el papel, porque si pega un ventarrón y estamos tocando en una plaza y la partitura se te va. Claro. O sea, muchas cosas. Entonces, eso se detuvo en un momento, pues se detuvo porque me imagino que las cosas se tornaron distintas, ya la gente empezó a vivir de la música o hacer otras cosas, como de hecho fue así, pues. Sí, bueno, es parte también pero no se puede decir nada peyorativo, ¿no? En ese momento fue una cosa muy bella que ojalá se pudiera retomar así como aquí podemos hacer taller en Cacasehuil
y comenzado. Bueno, aquí en este, donde estamos ahorita. En este espacio. En este espacio, aquí dio clase Alberto Naranjo. Ah, imagínate. El curso ese de que él tenía de arreglo. Ah, imagínate. Lo llegó a dar aquí Alberto Naranjo. Aquí, está, aquí vino Carusí. Gustavo Carusí. Vinieron todos estos. Qué bueno, qué bueno. Todos estos muchachos. Yo hice un pizarrón y tal y qué sé yo. Y bueno, aquí se. Oye, qué bien. Aquí vale. Se llegó a dar las clases esas. No, aquí también hay recuerdos que, bueno, imagínate. Sí, aquí se hizo todo eso. Mira, ajá. El taller de la pastora marca un antes y un después de David. Sí, sí. Ya saliendo del taller de la pastora, ajá. Tu vida musical, ¿hacia dónde va? Hacia el polifacético. Tocaba merengue, tocaba salsa, me llamaban, tocaba en orquesta, del momento la batería. Y en la banda militar y cursaba yo llegué hasta cuarto año prácticamente en la percusión clásica. No me terminé de graduar por X o FAN, ¿cómo se llama? Falta de constancia en el momento. Okay. Después uno retoma la cuestión porque en esto leí un artículo, ¿sabes quién es Ian Pace, no? No. Baterista de Púrpura Profunda. Ah, ok. Yo siempre iba investigando, entonces gracias a la tecnología, los teléfonos ahora, y él dice dos cosas que me marcaron mucho y que, como yo no creo en la casualidad, causalmente, yo vengo haciendo eso hace 50 años. Él dice, el autodidacta le es obligado a estudiar más que el que estudia en una escuela. Dice Jan Pérez. No lo digo yo. Lo cuide, qué tremendo. Y lo otro, en ese momento él dijo, y tocar encima de los discos. Claro. Porque hay gente que, por supuesto, no va a nombrar un gran baterista por ética, una vez me dice. Y eso es para el principio. Yo tengo, sabes que tengo mis redes sociales. Eso fue lo que hice en pandemia, que me reivindicó un poquito desde, coño, ¿qué está haciendo David? Porque la gente ya no te ve y la gente se murió, se quemó, ya no toca. Gracias a Dios y al apoyo de mi actual pareja, yo tengo casi 200 publicaciones en Facebook, 128 en Instagram, y hace 4 o 5 meses me ayudaron a crear un canal de YouTube que se llama David Magic Drummer, donde tengo casi 27 publicaciones. Todas son covers que le hago a grandes lumbreras de la música en general. No tengo ni preferencia ni nada. Le he hecho al Jarro, a Gentle Giant, Gigante Argentino, un grupo ya desaparecido inglés. No, bueno, ni hablar. Para eso están las redes. Cualquiera después se pueden nombrar las redes para que vean ese trabajo que es valiosísimo, porque ahí te ves. Yo lo hago como un examen. Claro. Y he tocado, y ahí yo he puesto Tom Sawyer de Rush, un tema que tenía hace 30 años que no lo tocaba, y lanzo el tema y me pongo a tocar encima. Después yo me autocritico. Ajá, aquí está bien, aquí está mal. Pero en el 90% se puede decir que es un trabajo satisfactorio, porque es lo que me mantiene pila. Me llaman para tocar ahorita, mira, y si entre esos 200 temas, noté el tema que me están sugiriendo, imagínate. Eso también es una introspección que es bueno que uno sepa. Nunca te has preguntado eso tú como baterista. ¿Cuántos temas tú te sabes? Independientemente que se han leído de memoria, 3.000, 4.000, 5.000, 1 millón. Esa es una buena pregunta. ¿Quién sabe yo? Bueno, pero yo, tú sabes que. Yo empecé a hacerme esa pregunta cuando yo dije, chamo, si yo tengo 200 covers y todavía quedan 1.000 más que. Porque acuérdate cómo era uno antes, que uno se aprendía los discos al pele, de memoria. Los discos de Púrpura, el disco de Sus Machines, los discos de Mahavishnu. Yo no sabía lo que era un 7. Cuando yo dije, esto es un 7, ya yo lo tocaba empíricamente. Claro. Cosa que me parece bonita. Y tengo entendido cuando estudié en el Instituto de Fonología del profesor Ricardo Kuzniri, y uno que se me escapa ahorita el nombre, que en la escuela europea el aprendizaje comenzaba así. Tocando de guataca, después te decían, eso que tú tocaste es esto. Así yo aprendí a tocar 7x8 y 9 con un grupo que no sé si usted conoce que se llama Sos Machine. Eso fue ahí, uno de los primeros pininos que yo, Alan Swarbrick como tal, cuando era un perfecto desconocido, fue en Sos Machine. Okay. Y bueno, o sea, eso le decían jazz avant-garde o jazz de búsqueda. Okay. Y bueno, eso me sirvió muchísimo. Cuando eso yo no tenía ni batería, imagínate tú lo que te digo. Cuando la pasión y el cariño y el amor a la música es tanto
que yo tocaba así con palitos en la, y cuando yo me vine a montar una batería por primera vez, ni el público que estaba allí ni yo mismo me lo quería creer. ¿Cómo es esto? Claro, porque este es el hi-hat, este es el platillo, este es el bombo. Cuando te montas en una batería, lo que tienes que desarrollar es lo que aprendiste de tanto dar empíricamente, y ahí sale solo. Claro, claro. Entonces, cuando te escuchas en un estudio, cuando grabas una parte, tú dices, ¡ah! Claro, eso es nunca que te vislumbre. Tú dices, wow, si eso soy yo.